este es uno de los lugares que más me gusta dentro de Bolivia. Y el costo de llegar a este lugar es muy económico. Un hospedaje aquí te sale más o menos 50 bolivianos. Muchachos, cuando vengan aquí, tráiganse zapatillas cómodas porque es un poquito complicado llegar. Les vamos a seguir mostrando qué es lo que hay aquí adentro. Imagínense si el fuego hubiese llegado aquí a Chochis, a este santuario, y todo lo que ven, esto es de madera, son años y años de trabajo y de cultura que tenemos aquí en Bolivia, y perder todo esto sería un desastre. Es uno de los lugares con más historia aquí dentro de la ciudad de Santa Cruz, con tallados de madera que son realmente gigantescos. Imagínense, hace un tiempo cuando escuchaba las noticias decían que el Chochis estaba sufriendo incendios, que todas las personas se movían, y yo sentía la desesperación de poder venir aquí a la Chiquitanía para ayudar, porque esto es tallado en madera, amigos, y esto se quema. Imagínense si todo esto se hubiese perdido. Sería muy triste. A mí me gustaría que un día mis hijos, mis nietos o mi descendencia puedan ver la maravilla que esconde Chochis. Mis amigos, gracias a Dios no pasó, el fuego se detuvo. Este santuario se basa por lo general en el tallado en madera que pueden encontrar, por ejemplo aquí. Todo es tallado en madera. Muy bonito volver a este lugar después de tanto tiempo. Aquí en Chochis las personas viven del turismo, entonces si puedes darte unas vacaciones, no te vayas a Punta Cana, a Cancún, a esos lugares. Vente a Chochis, es bonito, te va a gustar. Hay bonitos ríos, bonitas cascadas, los hoteles muy cómodos, y la entrada aquí es gratis. Entonces apoyemos el turismo boliviano. El día viernes me parece que era el día del turismo, y vengamos aquí a Chochis, Roboré, Aguascalientes, que son lugares muy bonitos dentro de Bolivia. Los quiero mucho, un abrazo y hasta pronto. Hola mis amigos, mi nombre es Johnny. Les pido que se suscriban a mi canal y activen la campanita aquí abajo para que les lleguen notificaciones de más expediciones, más viajes que voy a realizar.